Hello, good evening. Good evening, teacher. Hey, how are you today? Okay, you got just okay, here we're connecting. Hey, what's up, Carlos? Good evening. Good evening, teacher. How How are is you? good. How is weather in there by the place where you live? How's weather? Is it raining or not? It's not raining. That's cool. How about the place where you live, Juan Osmel? Good evening, by the way. Is it raining there or not? Not. That's cool. Not yet. Not yet. It's like in here. It's about to rain, but probably not yet. Where do you live, teacher? I live in San Miguel. Okay. Yes. Good evening, Sylvia. Okay, is it raining there, Sylvia, or not? Excuse me? Is it raining in there? Is it raining? No. No, okay. So it was raining. Okay, very good. So let's start. So good evening, everybody. So in this case, good evening, Alexander, Kevin, Miguel, and right. I hope your day was excellent, right? So welcome to this new video conference. That this is going to be the video conference number 7. Today we have a lot of information to practice. Bien, ahora tenemos mucha información que compartir, bastante información que practicar. Okay, we got third person affirmative and negative practice. Then we're gonna have a question introduction. Ahora vamos a ver cómo formular preguntas utilizando el simple present. It's gonna be very, very interesting. Y vamos a hacer bastante práctica también between us, entre nosotros. Vamos a ver si trabajamos en parejas. And we got a lot of information to do. So before starting, antes de comenzar, vamos a pasar asistencia. Okay, let's start. Carla Lisette. Okay, not here yet. Carlos Eduardo. Okay, need a Carlos. Carlos Gualberto. Present. Okay, thank you. Dalila Abigail. Okay, not here. Dania Rebeca. Not connected yet. Eric Jonathan. Eric Jonathan. Okay, not connected yet. Georgina Paola. All right, not here yet. Giovanni Pineda. All right, Giovanni. Giovanni Ramirez. Giovanni Ramirez. Present. Okay, thank you, mister. Give me a second, I was getting problems with the internet. All right, Juan Carlos Palacios. Present. Okay, thank you, mister.
Juan Carlos Peña. I'm here. Okay, thank you. Juan Osmel. Over here. Okay, thank you, Mr. Kevin Antonio. Present. Okay, thank you. Marlon Alberto. Okay, not here yet. Miguel Angel. Presente. Okay, thank you. Nancy Yvette. Okay, not here yet. Omar Alfredo. Okay, neither Omar. Silvia Zuleima. Present. Okay, thank you, Silvia. Zuleima Verónica. All right, not here yet. And Walter Daniel. Okay, neither Walter is in here by right now. Okay, let's start with the class. So as I told you. Good night, llegando. Ah, okay, okay, Carla. También Carlos Eduardo. Hola, también Nancy, buenas noches. Ah, buenas noches. Okay, good evening. Let me see, Carla, Carlos Eduardo, right, and Nancy. Ah, okay, very good. I got you. Okay, nice. Bien, ya los incluí. Don't worry about it. Okay, let's see. I'm gonna share the presentation for today. Just give me a second. Yes, it's this one. Okay, just confirm if you can see the presentation, please. There you go. Good. ¿Pueden ver la presentación? Yes. Very good. So let's start. Good. So as I told you, welcome to this video conference number 7. What is today's topic? Today's topic is going to be yes, no questions and short answer. That's going to be the question for today, okay? Remember, today is April the 20th, 2021, okay? So, ahora vamos a ver las yes, no questions and short answers, okay? ¿Cómo hacer preguntas cortas utilizando simple present? Okay, that's the topic for today. This is pretty similar to the questions that we were practicing last week. Es un tanto similar al tipo de estructuras que estuvimos trabajando la semana pasada, solo que aquella era utilizando el verbo to be. Acá, pues ya no vamos a utilizar el verbo to be. That's the difference. Okay, let's start. Okay, the class agenda for today. We're gonna have a short feedback from the previous class. Vamos a hablar un poco sobre la clase de ayer. Vamos a ver qué tanto recordamos. Third person introduction. Okay, vamos a ver sobre las terceras personas, cómo sufren el cambio los verbos en terceras personas. Using affirmative and negative statements. And then we're gonna have the topic for today, which is just no question and short answers using simple present. Okay. And after that, we're gonna have activities in the manual. Okay. So básicamente, de esto se va a componer la clase de esta noche. Okay. So let's start with the first one. Okay. The short feedback from the previous class. Vamos a retroalimentar un poco la clase de ayer. Okay. So that case in general, okay, I'm not gonna mention a specific name. In general, what do we remember from last class? ¿Qué recordamos de la clase pasada? What were we discussing last class? Okay, just Bahar, what do you remember from last class? Negative statements. Okay, we were practicing negative statements. Very good. What else? Affirmative statement. Ah, okay, very good. What else? El simple present.
simple present. Okay, very good, Suleyma. That was the main topic about yesterday, simple present, positive and negative statements. Okay, now, Juan Carlos, try questions, okay? And I want you to give me an example, Juan Carlos, of a positive statement using simple present. Okay, teacher, I'm studying English. I'm studying English. Yep. Are you sure it's simple present, Juan Carlos? I study English. Ah, okay. I study English. Yeah. Okay, very good. Yes. In that case, that is simple present affirmative statement. I'm studying English. That's present progressive. Okay. Very good. That was correct, Juan Carlos. Thank you. Carlos Eduardo. Now, can you please give me an example using a negative statement in simple present? Okay. I don't work in this company. Okay, very good. I don't work in this company. Very good. Miguel Ángel, ¿qué decíamos que era el do más not en esa oración negativa? ¿Qué función tiene ese verbo ahí? El verbo do, ¿qué función tiene cuando formamos los negativos? ¿Cómo se le conoce a ese verbo ahí? Do es hacer acción. I don't es negarlo. Ajá, pero ayer vi una fórmula gramatical, por así decirlo, en la cual los componíamos de subject, entonces, ¿cómo se le conoce a ese do en negativo? ¿Qué es? No, es no, don't, no. Ok, ok, ajá, basically, recordemos que do ahí, cuando ya estamos negando, no tiene traducción, ok. Ahí en realidad dice no por la palabra not que llevamos. ¿Cuál es la función del do ahí? Simplemente actúa como un verbo auxiliar, ¿ok? That's it. It's an auxiliary verb. Es un verbo auxiliar. ¿Y para qué nos sirve? Simplemente nos sirve para identificar en qué tiempo verbal nosotros estamos comunicándonos, ¿ok? Si utilizamos don't, ¿ok? Estamos hablando que ahí estamos haciendo una oración de manera negativa. Si usamos el don't, podemos estar hablando en primera persona, podemos estar hablando sobre una segunda persona o podemos estar hablando sobre un plural, ¿ok? ¿Cuándo hablar sobre una tercera persona? Recordemos, cuando hablamos de terceras personas estamos hablando de he, she, and it, o cuando mencionamos un nombre propio. Entonces ahí no vamos a necesitar do, vamos a necesitar el do, pero agregado a ello, ok, hay una palabra, a esa misma palabra se le agrega es, ok, entonces ya no vamos a decir do, vamos a decir does, ok, que es justamente a lo que vamos a entrar en este momento, ok, pero antes que nada voy a explicar algunas reglas gramaticales para el uso de las terceras personas. Por eso es que no lo quise mixtar ayer para que esto quede realmente claro. Ok. Good. We're going to start with that. Vamos a comenzar con ello. Remember, si algo no va quedando claro, please, turn on your microphone and tell me, ok? And ask. Let's start. Look, let's start with simple present verbs for he, she, it and singular nouns, ok? Entonces, vamos a ver la forma base, por así decirlo, de los verbos cuando mencionamos he, she, it o singular nouns using simple present. Look at this chart. Bien, entonces acá tenemos un pequeño recuadro, ok? Estas son reglas especiales, ok, que existen para el uso de las terceras personas en presente simple, cuando
ya estamos utilizando verbos con he, she, or it. Okay. I'm gonna explain this like very, very patiently. So if you have any question, please just let me know. Okay. ¿Cuál es la primera regla? Dice spelling rules. Okay. And examples. Good. ¿Qué nos dice la primera regla? Que cuando usamos he, she, it o singular nouns en presente simple, generalmente a la gran mayoría de verbos, listen, with most verbs, añadimos una S al verbo. ¿Ok? Añadimos una S al verbo. ¿Ok? El verbo principal, por ejemplo, tenemos ahí live. Live. Cuando utilizamos he, she, or it, o un nombre propio, like Miguel, like Juan Carlos, like Zuleima, agregamos esa S al verbo. ¿Ok? Example. I live in San Miguel. Listen up. Ahí no estoy utilizando ninguna modificación en el verbo. ¿Por qué? Porque la oración es en primera persona. I live in San Miguel. Pero si yo digo, Zuleima lives, listen, Zuleima lives in San Salvador, ¿ok? Por así decirlo, Zuleima lives, ahí ya estoy utilizando el verbo con una S, ¿ok? Like lives, listen up. ¿Surge alguna modificación en cuanto a traducción al español? No. Significa lo mismo, okay, vivir o habitar. What is the difference? Que hay una regla que me dice que ese verbo por obligación tiene que llevar una S cuando yo hable de una tercera persona. Okay. ¿Surge alguna modificación en cuanto a traducción? No, significa lo mismo. Si yo digo, I live in San Miguel, vivo en San Miguel. Zuleima lives in San Salvador. Zuleima vive en San Salvador. So you see. It doesn't change, okay, the translation. Okay, tenemos el verbo sit, modo base, sits, tercera persona. So you see. Entonces, cuando vamos a mencionar este tipo de ejemplos, okay, o vamos a hacer tipos de oraciones utilizando las terceras personas, tenemos que asegurarnos de que si lo vamos a hacer hablado, ese verbo resalte con esa S. Okay, sit, sits, listen, stay, stays, okay, good. By the way, ¿qué significa stay? ¿Conocemos ese verbo? Como permanecer. Permanecer, exactly, okay. Stay, como permanecer o quedarse, okay, okay. That's stay. Sit, sentarse, okay, that is sit, okay. Very good. All right, cool. Entonces, estamos comprendiendo entonces. Listen up. La mayoría de verbos, ok, en la mayoría de verbos, cuando los utilizamos con he, she, and it, le agregamos S. ¿Y por qué digo la mayoría? Porque ya vamos a ver esas otras reglas que tenemos abajo. Ok, bien. Entonces, estamos entendidos que con la gran mayoría de verbos, se le agrega S en tercera persona. Good. Now, let's keep going to the next one. Vamos a la siguiente regla. Okay, estos ya son casos especiales. Okay. Look. It says, listen, todo verbo, listen up, todo verbo, and I'm gonna say this in Spanish, y voy a decirlo en español, lo voy a leer en español porque quiero que realmente esto quede súper claro. Todo verbo, que se ve, escuchen bien, que termine en consonante más Y, en consonante más Y, ¿qué hacemos? No solamente agregamos una S, ¿ok? Vamos a eliminar, en tercera persona, vamos a eliminar la Y y vamos a colocar I y agregamos ES. Tal es el caso de los verbos, por ejemplo, try. Si ven, termina en consonante más Y. ¿Ok? Tenemos try. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos la Y. ¿Ok? We eliminate Y.
And what happens there? Look, colocamos I normal y luego ES. We change. Okay, why and we add. Okay, we add I and then we got ES. Okay, so decimos try, tries. Carry, carries. So you see? Entonces, este tipo de situaciones sucede nada más cuando utilizamos el presente simple, ok, en terceras personas, ok, en terceras personas. That's it. Remember that. Good. No sé si vamos quedando claros con ello o tienen alguna pregunta. Recuerden, este tipo de situaciones solo pasa cuando tenemos verbos que terminen en Y, pero antes de la Y tenemos una consonante, ¿ok? ¿Tenemos alguna pregunta? Do we have any question up to now? Remember, this is very important for you to understand, so that's why I'm asking. Everything is getting clear up to now. ¿Todo va quedando claro hasta ahora? La consonante siempre tiene que ser R. No necesariamente. No necesariamente. Ahí dice consonante en general. Puede ser cualquier otra. ¿Ok? Simplemente. Teacher, ahí por ejemplo, perdón, ahí por ejemplo puede ser el verbo fly, ¿verdad? Exacto. El verbo fly, ¿ok? Flies. Exactly. Termina en Y, pero antes de la Y va una L. Es consonante. Entonces, ¿qué sucede en terceras personas? Eliminamos la Y y colocamos IES. And that's it. All right? That's it. Bien. ¿Qué sucede cuando el verbo... Listen. ¿Qué sucede cuando el verbo termina en Y, pero antes de la Y va una vocal? Si ven, el último verbo que tenemos antes de esa regla, tenemos el verbo stay. Stay en la parte de arriba. Si ven, ese verbo termina en Y, pero antes de la Y, ese verbo lleva una vocal, no consonante. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí no sufre ese tipo de modificación. ¿Qué hacemos ahí? Simplemente colocamos la S. Tenemos stay, stays. ¿Ok? Si ven ahí, okay, no sufre esa modificación. Simplemente le agregamos la S. Ahí esa modificación la vamos a hacer siempre y cuando el verbo termine en Y, pero antes de la Y tengamos una consonante, cualquier consonante, como el ejemplo que estaba dando Juan. Ya, yeah, el verbo fly, okay? Fly. Tenemos Y, pero antes de la Y va la L, una consonante. Entonces decimos flies in third person. Very good. Now, let's move on. Okay, let's move on to the third rule. Vamos a movernos a la tercera regla. Ok. It says, todo verbo, listen up, todo verbo que termine en S, doble S, Z, ok, CH, X, o SH, listen up, or even SH, se le agrega ES en tercera persona. Ok. Tenemos el caso de miss. Ok. That's with double S. Entonces en tercera persona es misses. By the way, ¿qué significa miss? Do we know that verb? Extrañar, me parece. Which one? Extrañar. Exactly. Como verbo significa extrañar. There you go. So I can say she misses her friends. I might send this type of examples on the chat. Okay, so we can say she misses, all right, her friends. So you see, ella extraña a sus amigos. Okay, so in that case, ahí ya estamos haciendo la función del verbo en tercera persona. Okay, all right. Si la oración fuese en plural, entonces dijera, like, for example, they miss their friends. Ahí ves. Si ven, el verbo ahí
va en forma base, sin ningún tipo de modificación. Okay, that's what I want you to be clear. Then we got the verb bus, bus, buses. So you see, ahí ya agregamos es al verbo. Okay, bus, buses. Then we got catch. Si ven el verbo catch, termina en ch. Ok, entonces, ¿qué nos dice la regla? Que todo verbo que termine en ch, en tercera persona, agregamos es. Catch, catches. Ok, that's the pronunciation of that verb in third person. Example of it. Un ejemplo de ello. The dog. Ok, let's see. The dog catches the ball. Ok, the dog catches the ball. Like, como el perro. En una cajita, lo pusiera. Right, el perro que atrapa. La bolsa, conseguimos una caja. All right, so in that case, el perro, sí, atrapa la pelota. So en ese caso ahí, estamos hablando de una tercera, por así decir, la persona o singular. Okay, en este caso, podemos utilizarlo con animales like this, and it's okay. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de singulares. Then we got the verb fix. Okay. Entonces nos dice la regla también que todo verbo que termine en X le agregamos ES. Tenemos fix, fixes. By the way, what does the verb fix mean in Spanish? ¿Qué significa fix? Do we know that verb? Arreglar o reparar. Arreglar o reparar. There you go. Okay. Yeah. So I can say, he fixes, okay, the computer. Okay. You go like, él arregla la computadora. So he fixes the computer. So you see, ahí tenemos una oración afirmativa, okay, utilizando una tercera persona. Okay. That's it. Hay ciertos casos especiales, por así decirlo, ¿ok? Que van dentro de este tipo de reglas. ¿Cuáles son esos casos especiales? Todo verbo que termine en O, también le agregamos ES en tercera persona o en singulares. Tal es el caso del verbo go. Ok, go, base form, I go to the beach. Tercera persona, he goes to the beach, she goes to San Miguel, she goes to Guatemala, she goes to Mexico. Ahí ya le agregamos ES al verbo. Go, goes. Remember, esa sería la pronunciación. Go, goes. Tenemos el verbo do, ahí incluido en este tipo de regla especial. Como do termina en O, ¿ok? ¿Qué hacemos en terceras personas? Ya no decimos do, decimos does. ¿Ok? That will be the pronunciation. Remember that. Does. ¿Ok? Do, does. So, I can give you a series of examples. One of them it might be, I do my homework. Estuvimos haciendo este ejemplo la clase pasada, si lo recuerdan. I do my homework. Bien, para decir, ella hace su tarea. It will be like this. She does her homework. So you see, in that case, it's not do, it has to be does. ¿Por qué? Porque ya al verbo do le agregamos ES, ¿ok? Cuando ya estamos hablando de una tercera persona o de una palabra en singular, ¿ok? She does her homework. That is the way how we act, ¿ok? Another one, ¿ok? Might be cuando el verbo termina en SH, ¿ok? Let me see. Like this. Cuando el verbo tiene la terminación SH, también cae dentro de esta categoría. Tal es el caso del verbo wish.
Okay, let's see. Wish, like this. ¿Qué significa wish? Do we know this verb? Deseo. Desear. Desear. Okay, desear. Eso significa el verbo wish, right? Desear. Entonces, so I can say, I wish $1,000,000. Okay. I wish $1,000,000. Like, deseo $1,000,000. Ay, quien no. Okay, in that case, the verb has to remain, in that case, in base form. Okay, permanece en forma base. But what happens in third person? Okay, he wishes, okay, he wishes a pet. Like this. He wishes a pet. Like, él desea una mascota. So you see, in that case, ya el verbo ya va modificado con ES. All right. So in that case, it's ES at the end of that verb. All right, cool. Bien, antes de pasar a una serie de ejemplos que tenemos adicionales, ¿tenemos alguna pregunta con relación a este pequeño recuadro que tenemos acá? Any rule that you might not be clear with? Or everything is clear. Es donde dice deception. Siempre que sea cualquier tipo de vocal o siempre que sea una solo el go, porque lo demás no lo alcanzo a ver si hay otra otro tipo de verbo o algo que termine en algún otro tipo de vocal, ¿va? Entonces por eso pregunto, siempre agregaría la es si es otro tipo de vocal siempre en el verbo. Yes, en este caso de section, todo verbo que termine en O sería la aplicación de la ES. Si no termina en O, simplemente ese verbo se le coloca la S. That's it. All right, ya no sería ES, sino que simplemente ya sería la S. Okay. Tal es el caso, por ejemplo, arriba. Si ven en el primer ejemplo arriba, dice live, el verbo termina en e, ¿ok? Ahí simplemente agregamos s nada más, ¿ok? And that's it. Nada más este es un caso especial, que todo verbo que termina en o, se le agrega es. Pero de ahí con las demás vocales, se le agrega nada más s al verbo. Y en el caso de que hayan más verbos que terminen con sh, también se le va a poner la terminación. Yes, exacto. O solamente ese verbo. No, este es un verbo a modo de ejemplo. Ahí la regla es clara y dice, todo verbo que termine en ch, ¿ok? Con tal termine en ch, usted está obligada básicamente a escribirle es o a pronunciar la es en singular, ¿ok? Cuando ya estamos hablando de la tercera persona. Yes. Good. Gracias. Any other question? ¿Alguna otra duda? Teacher, ¿qué significa el verbo bus? Bus. Bus significa zumbar o sonar. Zumbar, cuando escuchamos una abejita o algo. Sonar, like ring, cuando escuchamos una alarma del teléfono, por así decirlo. That's bus. ¿Ok? Yes. That's the verb. There you go. Buena cuestión. Ok, very good. ¿Por qué no se incluyó el S o la terminación H aquí? O si puse H es la regla. Aquí en esta, ending is S, si, CH, pues todo, no debería haber sido todo lo que termina en H. Todo lo que termina porque en H. En el ejemplo que dio de wish, ajá, porque lo que puso en wish es SH, no CH. Exacto, también se le. O sea, la terminación aquí, CH no tendría que haberse puesto la C, sino que la H. En la tercera. Ending in S, C, C, H. H, ajá. En el ejemplo que nos dio es SH. Exactamente. O sea, solo tendría que haber sido terminación H. No.
Lo di porque esa es una, es otro, otra terminación que al igual que CH, se puede modificar el verbo de esa manera. No necesariamente que termine en H, tiene que ser esa combinación de letras, okay. CH o SH. Ah, ok. Yes. Thank you. All right. Por ejemplo, tenemos con CH, look, tenemos el otro, tenemos otro verbo, por ejemplo, el verbo watch. Ok. So you see, termina en CH, watch, ver u observar. Yo puedo decir, he watches TV. Ok. Y ahí estoy modificando el verbo con ES. So you see. Entonces, CH, SH, el verbo, todo verbo que termine en CH o SH, se le agrega ES. Ok. That's the rule. Entonces, esos serían los casos especiales, por así decirlo, o estos tipos de regla. A modo de consejo, traten de manejarlos, traten de memorizarlos. ¿Por qué? Porque si conocemos estas reglas, estas terminaciones, por ejemplo, que si se le agrega, si al final del verbo está una Z, si al final del verbo está doble S, si al final del verbo está una X, ok, si al final del verbo está SH, CH. Entonces, debemos conocer que ya todo tipo de verbo así se le agrega ES al verbo en tercera persona o cuando hablamos en singular. Entonces, si conocemos eso, si manejamos eso, créanme, no vamos a tener problemas al momento de escribir oraciones en presente simple, especialmente cuando hablamos de singulares. ¿Ok? Por ejemplo, todo verbo que termina en Y, si antes de la Y va una consonante, yo tengo que saber que esa Y yo la tengo que eliminar y colocar I normal y luego agregar ES. Tales como los verbos que tenemos ahí. Try, tries. Carry, carries. Otro verbo común que podemos incluir ahí es el verbo study. Estudiar. So you see, el verbo termina en Y, pero antes de la Y tenemos una D. Tenemos una consonante. ¿Ok? So, en ese caso, a modo así, por así decirlo, en primera persona, I study English. Si ven, no se modifica el verbo. O en plural, they study French. So, you see, no cambia la estructura del verbo en primera persona o en plural. En tercera persona, ahí sí cambia. She studies math. Ella estudia matemática. So you see, in that case, we have to eliminate the Y and add IES. Entonces eliminamos la Y y colocamos IES. Okay? She studies math. That happens only in third person. Remember that. Good. ¿Alguna otra pregunta? Teacher, yes. Good evening. Good evening. Yo no me incorporé un poco tarde, no alcancé a escuchar la primera parte. With most verb add S. Ah, ok. Ah, ok. Es un tanto sencillo. Ahí. Todo verbo que no incluya esas reglas que tenemos abajo, todos esos tipos de verbos, simplemente agregamos una S cuando estamos hablando con he, she, or it, o algún nombre en singular. Por ejemplo, los verbos live, le agregamos la S al verbo live cuando estamos hablando de una tercera persona o un singular. Verbo sit, por ejemplo, ok, agregamos la S. Verbo stay, agregamos S, ok. Entonces, a la gran mayoría de verbos se le agrega S cuando hablamos de terceras personas o de singulares, ok. Casos especiales son las reglas que tenemos abajo, que ahí ya no solo se le agrega una simple S, sino que ya se le agrega IES o ES. ¿Ok? Esa es la diferencia. De ahí la gran mayoría simplemente le agregamos S. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente tratar de memorizarnos estas reglas de abajo. ¿Por qué? Porque son los casos especiales, por así decirlo. ¿Ok? That's it. Entonces, básicamente eso sería como lo más tedioso, por así decirlo,
el poderse memorizar las terminaciones de los verbos, qué terminación de verbo termina con ES, a mí termina y necesitamos agregar ES o IES en the sentence. Y ahí por lo demás, simplemente en los verbos le agregamos S. Ok. That's all we have to know. Ok, thank you. Ok, cool. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? All right, cool. So, if we don't have any question, let's go to some examples. Okay, third person examples. This is taken from the manual, okay? These examples are taken from the manual that you got. Silvia, can you please help me out reading example number one? He makes many phone calls. Okay, thank you. She makes many phone calls. Okay, el verbo make, y ahí es su forma base. ¿Qué hacemos acá? Simplemente agregamos la S porque estamos hablando de una tercera persona, ¿ok? Ya no decimos make, decimos makes. She makes many phone calls. Like, ella hace muchas llamadas telefónicas. All right? So, we add the S to the verb. Entonces, agregamos la S al verbo. ¿Ok? Suleyma, read the example number two, please. He carries boxes into the trucks. Into the truck. Thank you, Suleyma. He carries boxes into the truck. Bien. Entonces, ¿cuál es el verbo principal o cómo es la forma base del verbo? La forma base de este verbo, ok, si ven acá, me da la pauta de que este verbo ha sido modificado. ¿Ok? Para la tercera persona. Entonces, ¿cuál es la forma base del verbo? Carry. ¿Ok? Con terminación en Y. ¿Ok? That's the verb. ¿Ok? I'm gonna write it down in the chat. Carry. Like this. ¿Ok? Un verbo que ha terminado en Y, pero antes de la Y lleva una consonante. Entonces, por eso eliminamos la Y y colocamos IES. ¿Ok? Y decimos he carries boxes into the truck. Good. By the way, what is carry? What does the verb carry mean in Spanish? Carry. Does anybody know? All right. El verbo llevar. El verbo carry significa llevar. Exactly. Right? That's carry. Llevar. There you go. Dania, can you please read the example number three? Perdón. Read the example number three. Cindy. Oh. Cindy sends reports to other companies. Okay, thank you, Dania. Cindy sends reports to other companies. So you see, ya la palabra, el verbo send, okay, se le agrega la S, su respectiva S, para denotar que estamos hablando en modo singular, okay, de una tercera persona. Okay, Cindy sends reports to other companies. Like, Cindy envía reportes a otras compañías. That's the way how it works. Let's see who else is in here. Carla, help me out with the next example, please. It helps workers be on time. Okay, thank you. Thank you. It helps workers be on time. Si ven, ahí ya tenemos el it, ¿ok? Entonces, porque llevamos it ahí, ya el verbo ya tiene que ir modificado en tercera persona, ¿ok? Helps. Ya tiene que llevar su respectiva S, ¿ok? It helps workers be on time.
teacher puede ayudar con la traducción de esa oración. Ah, ok. Ahí sería como ayuda a los trabajadores a estar a tiempo. Probablemente, ¿qué podría ayudar? Vaya, en una empresa, una compañía, ¿qué podría ayudar a los trabajadores ser puntuales o llegar a tiempo? Probablemente un reloj marcador en la cual usted tenga que poner su dedito y ahí le marca la hora en la que usted llega. ¿Ok? Entonces ahí y ese it probablemente esté relacionado con ello, con un reloj marcador o algo que a usted le diga que tiene que estar a tiempo. ¿Ok? So in that case, that's the function how we can, that's the way how we can understand this sentence. Así es como la manera en que podemos entender esta oración. ¿Ok? O probablemente algún tipo de norma, por así decirlo, o regla que han impuesto en su empresa, que lo obliga a usted a llegar a tiempo. ¿Ok? Entonces ahí vamos a para no escribir esa regla, por así decirlo, o poner ahí reloj, marcador, and that's it, colocamos it. Y ahí el it hace referencia a todo eso. It helps workers be on time. There you go. Let's read the last one. Cindy, help me out reading the last example, please. I mean, Nancy, I'm a sensei, Cindy. Dice, my boss take about the new rules. Okay, thank you, Nancy. My boss talks about the new rules. So, my boss, estamos hablando ahí de mi jefe, una persona nada más, okay? Something singular, alguien que nada más, we're talking about just one person, simplemente estamos hablando de una sola persona ahí. Entonces, por ello, cae en la categoría de tercera persona, okay? Entonces, ahí el verbo, por eso lo colocamos con S, talks, okay? My boss talks about the new rules. Mi jefe habla sobre las nuevas reglas. Okay? That would be the translation of that sentence. Good. Do we have any question related to this? ¿Tenemos alguna duda con respecto a esto hasta ahora? Or everything is getting clear? ¿O todo va quedando claro? Okay. Su silencio me indica que todo va quedando súper claro. And that's good. That's really good. So, let's move on. Let's see. Third person. Okay. Let's see. Third person. Examples.